chicos y chicas, soy Clau y estamos en un nuevo vídeo de Transport Ciber. Como veis, estoy en primera persona en el tren, en la última línea que construimos, que va desde Crow City hasta El Ejido, que creo que podemos sacarle mucho más potencial dentro de poco, ya que es una línea bastante larga y quiero ponerle más vagones para que la gente se empiece a animar a ir de una ciudad a otra y sobre todo conseguir algo más de dinero, ya que al ser un trayecto muy largo, como sabréis, hay que pagar el mantenimiento y ahí perdemos bastante dinero hasta que llega de estación a estación. Estoy viendo, creo que se ha, no sé si llenado, pero sí que toda la gente, ya no queda más gente desde Crow City hasta El Ejido, con lo cual no sé si, creo que está, mira, 14 de 24 personas, tendremos que esperar un poquito más en poner algún que otro vagón. Y aquí cuánta gente hay esperando, porque hay 13, no, esta es la línea 2, 6 personas. Bueno, hasta que llegue sí que pueden llegar a 24 personas, aunque creo que es un poco pronto todavía para ponerle a algún que otro vagón. Vale, chicos, pues hoy, bueno, antes de nada quiero poner uno de los nombres de las ciudades, que ya os dije que tenía ganas de nombrar esta ciudad, que estaba bastante alejada. Todavía es, creo, la única ciudad en la que no hemos hecho nada, no hemos puesto ninguna línea urbana, no la hemos conectado con ninguna otra ciudad. Está alejada, está aislada completamente de todo lo que hemos construido ahora mismo. Entonces quiero ponerle uno de los nombres que me habéis dejado muchas sugerencias, pero hay una que me ha gustado bastante, que, bueno, vamos a nombrarlo ya, ¿por qué no? Vamos, lo tenemos por aquí. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ya sabéis que es una ciudad bastante apartada. Entonces, me ha hecho gracia un nombre que puede quedar bien. No sé si me extraña, ¿no?, que algún pueblo... Es que luego, como encuentras pueblos tan extraños, con nombres, digamos, tan extraños, digo, pues a lo mejor este nombre existe, pero me extraña. Lo voy a llamar, así, incluso con mayúsculas, El Quinto Pino. O sea, me gusta, ¿no? Es como, ¿dónde está este pueblo? Pues en El Quinto Pino. Así que, además, va a ser un poco extraño. Por ejemplo, cuando quiera poner, yo que sé, un aeropuerto en Prison Town, y diga, bueno, pues este aeropuerto va a ir de Prison Town a El Quinto Pino. Va a quedar un poco raro, pero bueno, me gustaba como nombre. Así que, chicos, lo único que falta por nombrar ya es Sagunto y El Ejido. Así que seguidme dejando sugerencias para estas dos ciudades. Y en próximos episodios, pues pondré otro nombre. Y así podremos ir completando todo esto. Lo podremos personalizar como estamos haciendo hasta ahora. Vale. Antes de nada, antes de ponerme a construir, quiero echar un vistazo, como siempre, al tema de gerente de línea para ver el dinero, para ver si estamos sacando rentabilidad. Aquí estamos perdiendo bastante. La línea 2, vale, es la que hemos construido, la última, es lógico, desde Elegido, perdón, hasta Crow City. Me imagino que la gente se irá animando poco a poco, porque Elegido no es una ciudad pequeña, así que nos viene bien, ¿no?, haber construido esta línea. Vamos a ver por qué. Lo demás son pérdidas que son pequeñas, no me importa. Además, todo es de... Bueno, esta no. Desde El Ejido hasta Citymulator. Es esta. Y no sé por qué estoy perdiendo dinero. La gente nos está animando. A ver, aquí cuánta gente hay esperando. 8 personas. El tren va por aquí. Pues no sé por qué estamos teniendo pérdidas. Y de El Ejido a Citymulator hay 12 personas. Este tiene hasta 32, está transportando ahora mismo a 20. Yo creo que no va del todo mal. Habrá que dejarle algún tiempo, ¿no? Incluso habrá que potenciar Citymulator de alguna forma. No sé cómo, porque no tiene ningún recurso cerca para poder llevarle. Claro, tiene el trigo, pero es que si no elaboramos ese trigo, si no lo hacemos pan, pues no tiene ningún sentido. Hombre, podríamos hacer alguna segunda línea que fuera directamente desde el pan hasta aquí, ¿no? O sea, una línea que fuera directamente recogiendo pan y la trajera hasta aquí. Puede ser buena idea, lo que pasa que es una línea bastante grande, aunque va a ayudar a crecer a la ciudad. Y ya sabéis que todo esto va en cadena. Si aumentamos Citymulator, pues va a llegar más gente a El Ejido. De El Ejido van a querer transportarse más a Crow City. Bueno, pues sea, todo esto es una red que va a ir creciendo el mapa poco a poco. Entonces, las ciudades pequeñas sí que hay que potenciarlas, no hay que dejarlas olvidadas, porque lo fácil es potenciar Crow City, que es que ya está, o sea, es muy grande, como veis, ¿no? Es que es enorme ahora mismo, con estos pedazos de edificio, ya tiene tranvía. Incluso dentro de poco, ya os digo que iremos viendo... coches particulares, ¿no? Que eso no sé si nos va a perjudicar a nosotros, no lo sé. Pero bueno, de momento, creo que voy a crear una línea que va a ir desde Sagunto hasta El Quinto Pino. Que yo creo que así podemos ir potenciando esta ciudad, y que sobre todo Sagunto también nos viene bien, ¿eh? ¿Cuánta gente hay aquí? 2 personas, bueno, el barco acaba de salir, 16 de 50, bueno, poco a poco se va animando la gente, aunque es cierto que va súper lento. Pero, ¿dónde colocar la línea de tren? Es importante
Yo creo que la voy a colocar aquí, en la zona residencial. ¿Por qué? Pues porque esto me va a permitir en un futuro conectarla con Distrito 12. El problema que no, de no conectarlo ahora, Distrito 12 con Sagunto, es que si no la gente ya no se animaría a ir por barco, porque es que el tren es muchísimo más rápido. Es que a lo mejor hacemos tres viajes y el barco todavía no ha llegado de una parada a otra. Entonces, bueno, de un puerto a otro. Entonces, creo que vamos a dejar que la única conexión de momento sea Distrito 12, de Distrito 12 con Sagunto, sea el barco. Así que, eso quedaría por ahí. Entonces vamos a colocar la línea, como digo, la vamos a colocar aquí en la zona residencial. Vamos a tema de estaciones, vamos a colocar no terminal, ¿vale? Voy a colocar una estación normal para que la pueda conectar en un futuro, como digo, con Distrito 12. Y de momento, pues, hombre, la podríamos colocar ya de dos andenes. Pero no, la voy a colocar con uno porque si no va a ser una pérdida de dinero absurda. Entonces, vamos a girarla, la conectamos aquí a la calle principal. Aunque lo malo de conectarlas a estas calles principales es que no dejamos que potenciar la ciudad, ¿no? Yo creo que lo mejor va a ser así, inclinado. ¿Cómo van las líneas de nivel? Vale, tendría que pasarla por aquí para no cruzar ninguna línea de nivel. Acercarme lo máximo posible al campo. Claro, va a ser un poquito un recorrido más largo, pero va a ser más barato. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ponerla aquí simplemente para dejar que siga desarrollándose, ¿no?, la carretera por esa zona. Pero claro, si conecto la vía, no van a poder cruzarla. A lo mejor es un poco absurdo, ¿no?, esto. Pero bueno, inclinada la tengo que inclinar de todas formas. Con lo cual, vamos a ponerla aquí, chicos. Y ya directamente que entre de alguna forma, ¿no? Porque la otra vía de Distrito 12 la colocaría ahí, yo creo que sí. Bueno, pues venga, vamos a colocarla así, perfecto. Y ahora, además, apartarla de la carretera me va a permitir que en un futuro la pueda ampliar con andenes. Porque es que hay estaciones que he colocado ahora mismo que no me deja ampliarla con andenes, porque o choca con alguna casa, o choca con alguna construcción que tengamos. Sobre todo las estaciones de mercancías no me deja ponerla de dos andenes, porque a lo mejor ya está chocando con lo que es la mina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí que vamos a tener problemas y vamos a tener que quitar. Pero bueno, de momento vamos a conectarlo desde aquí, ahí os digo, para dejar esto abierto y que si la ciudad sigue desarrollándose, pues que siga, ¿no? Nosotros no vamos a impedírselo. Una estación quedaría por ahí, como veis ya tenemos 3 millones y medio. Y aquí, como no lo he visto, el quinto pino todavía no sé dónde está cada parte. Quitamos las curvas de relieve y la zona residencial pilla bastante lejos. Eso quiere decir que lo voy a tener que hacer aquí, en la zona industrial, porque en la zona de comercio, hombre, sería buena idea hacerlo en la zona de comercio. Lo que pasa que las líneas, es que fijaos, la tendría que hacer aquí en esta zona, que aquí sí que va a ser terminal, porque esta no tengo pensado conectarla con ninguna otra. El quinto pino se va a quedar conectado así, entonces la voy a conectar a lo mejor aquí, en la zona de comercio. Y así permite que esto se siga construyendo. Yo creo que sí, que sería buena idea. Así que ponemos una zona terminal. Además, lo de la zona terminal, las estaciones terminales son muy cómodas de construir, ya que solo te tienes que ocupar, pues fijaos, de la carretera que está por detrás, no influye para nada en la vía. Entonces, vamos a colocarla, pues por ejemplo, por aquí. Toda esa zona de comercio tiene como influencia, no la podríamos acercar más. Entonces, vamos a colocarla, pues por ejemplo, ahí estaría. Y ahora simplemente sería construir las vías y luego ya el hipot, ¿no? La cochera. Vale, pues entonces, esto quedaría por aquí. Me voy a acercar lo antes posible al camino, porque eso hace que el terreno ya no lo tenga que modificar tanto. Esto ya lo he comentado en algún episodio. Entonces esto quedaría por aquí. Me vengo, mira, aquí ya el terreno se está modificando, pero bueno, no pasa nada porque aquí ya me vengo directamente, fijaos, aquí sí que se va a modificar esto. Vale, pues lo ponemos por ahí, no sé por qué la curva de nivel llega hasta esta zona, es que no lo veo por el árbol, pero sí, llega hasta esta zona. Fijaos, veis ahí la línea, se ve un poquito, pero claro, es que lo tendría que haber hecho antes. Pues nada, chicos, me toca cruzarla, porque si no va a hacer una curva muy extraña y pues no me va a venir bien. Entonces esto vendría por aquí, ¿vale? Y ahora ya me uniría al camino. Como veis, siempre sigo manteniendo la velocidad a 120 para un futuro, porque no lo sabemos. Fijaos, porque aquí ya sí que empieza a perder. Mira, 106, 105. Ahí la curva no es muy pronunciada y ahora simplemente sería continuar un poquito lo que es el camino. Vale, lo pondríamos por ahí, 120, esto ya como es liso, pues no hay ningún problema, 120 ahí de velocidad. Aquí vamos a tener que hacer un pequeño cruce, pero tampoco me importa porque este cruce va hasta una mina de carbón que ahora mismo no estamos utilizando. Que por cierto, el carbón creo que todavía no lo hemos utilizado, ¿no? En ninguna estación, no se puede construir, ¿por qué? Lo he conectado mal aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me dejas construirlo? Curva demasiado grande, a ver, por aquí. Vale, o sea que sería algo así. ¿Y por qué solo me dejas hacer esto? Esto va a quedar un poco extraño. A ver, no me dejas conectarla. Y si lo construyo más pequeño, o sea, si vengo hasta aquí de 120 y aquí ya me dejas, tampoco. Vale, o sea que voy a tener que quitar un trozo del camino. ¿Y esto cuánto se quita? Hasta aquí. A ver si hasta aquí me deja desde aquí hacer. Ahí lo tenemos, vale, eso es, 120. Ahora sí, la curva es un poquito más natural, ¿vale? No hace ese cambio tan brusco. Vamos a evitar esta curva de nivel.
Ahí quedaría manteniendo 120 y aquí ya la podríamos conectar sin ningún problema. Todo a 120, eso es. Vale, pues ya estaría el dipot. Yo creo que lo voy a colocar pues en la línea directamente aquí, ¿no? En esta zona, vamos a colocarlo aquí. En, como es liso y además es una estación terminal, no nos va a dificultar nada. Entonces, tenemos aquí la cochera. Lo giramos aquí un poquito y vamos a ver sobre todo si la gente se anima, ¿eh? Si hay pasajeros para esta estación, porque si no, no quiero perder mucho dinero con las vías. Pero yo creo que el quinto pino, como no ha tenido ningún tipo de conexión, yo creo que se va a animar la gente, ¿no? El poder abrirles un nuevo mundo, el poder que viajen, ¿no? A otras ciudades, yo creo que sí. Pero bueno, no lo sabremos porque de población tampoco me he fijado. Bueno, ahí quedaría la cochera conectada. Y vamos a, antes de nada, voy a mirar el tema de ciudades, porque tenemos de población, lo más importante es Crow City, Prison Town, siguen ahí en primeras posiciones. Luego tenemos Elegido, City Monitor, el quinto pino, luego Distrito 12 y Sagunto, O sea, vamos a conectar dos ciudades con muy poquita población. Fijaos que de Distrito 12 a Sagunto solo tenemos el barco y aún así sí está habiendo gente. Pero bueno, el quinto pino, Sagunto, entre, no lo sé, vamos a verlo. Vamos a verlo ahora. Bueno, pues eso estaría conectado, ya creo que no hay ningún tipo de problema. Esto, a ver, aquí va a tener que hacer una curva un poquito extraña. Bueno, vamos a intentar que coja la máxima velocidad posible cuando creemos esa línea. Pero lo más importante, a ver, comprar tren. Tampoco me interesa, mira, este 40 km hora, este 50 km hora, hasta 1927 todavía tenemos bastante tiempo, ¿no? Y es bastante más barato, como estáis viendo. Y es que 10 km hora se nota mucho, claro, tiene más potencia, es lo que siempre os digo. Pero es que, claro, incluso el mantenimiento, es que me voy a quedar con esta. ¿Qué queréis que os diga? Me voy a quedar con esta. Y de vagones, vamos a poner 3. ¿Vale? Porque 3 creo que es lo necesario. Probablemente perdamos mucho dinero al principio, pero creo que 3 es lo necesario ahora mismo para sacarle rentabilidad. En el momento en el que llenemos esos 3 vagones es cuando, digamos, que empezaremos a ganar dinero. Porque si construyo a lo mejor 2 vagones y llenamos esos 2 vagones, no vamos a ganar el suficiente dinero. Lo vamos a perder todo en el mantenimiento, en el trayecto. Entonces voy a colocar, por ejemplo, este de 60 km hora. Hombre, este alcanza 50, 8, vamos a colocar, pues, hay esas 24 personas, que a lo mejor es mucho al principio, ya os digo. Y vamos a crear la línea, ¿vale? Que esto lo tenía que haber hecho antes, porque ahora se está, estamos pagando dinero, ¿no? Porque está en la cochera ahí esperando el tren. Eso quedaría por ahí. Y lo conectaríamos a esta zona. Nos lo pintan de ese color. Bueno, ya los colores pues se están repitiendo bastante. Y aquí sí que voy a poner directamente, es que las voy a nombrar ya, yo creo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, el quinto pino hasta Sagunto, ¿no? Ahí no me deja entero, pero bueno, ya más o menos sabemos. Es que si no, vamos a tener muchas líneas y no vamos a saber, por ejemplo, línea 3, línea 2, línea 1. Y esto sí que lo voy a tener que nombrar, aunque todavía no tenga el nombre de la ciudad, pero sí que voy a tener, porque si no me voy a hacer un lío. Vale, entonces, el quinto pino Sagunto, ahí quedaría, ya estaría conectado. Vale, y ya simplemente esto, a ver, ya está saliendo, perfecto. Hay una conexión por aquí que no tiene ningún problema. Y bueno, pues vamos a ver la gente si se anima. Entonces, otra de las líneas que quería potenciar, fijaos chicos, el petróleo que hay aquí, el petróleo crudo, 222. Está, tiene el tope de 200, pero es que una producción de 88. No sé cómo irá el tema del almacén. 58 en el almacén, que van a ir transportando directamente hasta esta estación. Y aquí solo tenemos un tren, como veis, que está lleno. Además va muy lento, 36 km hora, porque tiene que hacer toda esta curva. Con lo cual, no sé lo que te quedará, estás en la línea ahora mismo, es la línea azul de petróleo crudo. Quiero mirar una cosa, chicos, que es importante, y es el tema de vehículos. Vamos a darle a vehículos, más que nada, para ver la vida útil que tiene este. Petróleo crudo, 15 años, vale, ¿y este cuánto aguantaba? Vamos a verlo, porque esto es importante para, por el hecho de construir la misma locomotora. O porque cuando termine esta locomotora, cuando cumpla su vida útil, seguramente la renueve a una más potente. Entonces, si construyo o si compro la misma hora, va a tardar mucho en renovarse. Y si compro una más potente después, sustituyendo a este otro, no puede tener uno más velocidad que otro, por lo que os digo siempre, ¿no? Que va a ir detrás del otro y es que no sacamos rentabilidad. Entonces siempre tiene que tener la misma velocidad. Y si lo voy a renovar, pues ya compraría el nuevo. Lo que pasa, no sé si me habéis entendido, pero bueno, más o menos ya lo entenderéis, si no. Comprar trenes, es lo que os estaba mirando aquí. 50 km hora, tiene vida útil, tiene 15 y este alcanza 30 años, vale, o sea, le queda la mitad de vida. Pues me voy a comprar, vamos a hacer una nueva vía. Me la voy a jugar a hacer una nueva vía. No voy a poner estación de dos andenes, pero sí que voy a poner una nueva vía, Vamos a quitar esto de curvas de nivel. Y creo que es lo más conveniente ahora mismo, chicos.
Porque, a ver, un momentito, es que siempre me gusta mirar, de momento pues no hay gente, ¿no? Aquí tampoco hay gente que se anime, incluso tengo que poner una nueva parada porque esto... Ah, bueno, sí, esta parada sí que influye, pero sí que voy a tener que modificar un poquito la línea urbana esa. Pero ahora lo que quiero es ganar dinero, y como puedo sacar mucho dinero de esta línea, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vale, cogemos vías y vamos a crear una segunda vía con un segundo tren. Entonces, se puede conectar desde aquí. Vale, esto simplemente es seguir un poquito el recorrido. Vamos a poner las curvas de nivel, por si acaso, pero bueno, simplemente es conectarlo. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que vamos a tener que cruzar una curva de nivel, pero bueno, es lo que toca, chicos. Aquí, no voy a hacer el cruce contigo, porque hacer el cruce contigo, no sé si me dejarás, a ver, es un cruce. Vale, no me vas a dejar, entonces me voy a tener que alejar un poquito de esta zona, y manteniendo la velocidad... Vale, esto iría por aquí hasta 120 y ahora sí que podemos hacer este pequeño cruce. Ahí lo tendríamos, 120, a ver si podemos ampliarte un poquito. 120, 91, 96, este 113, vale, pues por ahí estaría. Perfecto, así que esto hasta aquí y aquí ya lo podríamos conectar, que entre a esta vía a la máxima velocidad, porque esto sí que va a ser un cruce muy transitado. Eso quedaría por ahí, vale, entonces saldría de la estación y tendríamos que construir otra vía. Vale, pues vamos a hacerla desde aquí, por ejemplo, que haga esta pequeña curva. Aquí sí que no podemos aumentar la velocidad porque es la curva que hay. Y desde aquí, ¿cuánto dinero estamos ganando con esta línea? Por cierto, de petróleo crudo, mira, 500.000, y yo creo que le podemos, como os digo, potenciar. Bueno, creo, no, estoy segurísimo, porque hay mucho petróleo esperándonos, petróleo crudo. Vale, pues esto quedaría por aquí, este lo uniríamos aquí, y esto lo tenemos que unir antes de que llegue al puente, porque si no, no me deja hacer un cruce en pleno puente. Pero bueno, el puente tampoco dura mucho, entonces aquí ya tendría que ir el cruce. Porque si nos fijamos, incluso aquí a lo mejor me va a dificultar un poquito. A ver, por ahí, 70, 80, ahí lo tenemos, 103, hasta ahí me deja, vale. Pues nada, aquí sería el cruce y ahora, antes de construir nada, vamos a construir los semáforos. Todos por la línea de la derecha para no liarnos. Este vendría por aquí, se pararía. Y el tren que está saliendo de la estación iría por aquí, a ver, hasta unirlo. Vale, esto no lo hemos unido todavía. Vamos a unirlo, que venga hasta aquí. Esto sí que va bastante lento, pero bueno, como se tiene que parar aquí, tampoco es que me importe mucho. Ahí quedaría. Y hemos dicho que este de la línea de la derecha iría por aquí, y aquí tendría que parar, ¿no? En la línea, ahí tendríamos el semáforo, por si hay alguno que está viniendo por esta zona. Aquí vamos a continuar la línea de la derecha, y aquí tendríamos que colocar otro semáforo. Vamos a unirlo y colocaríamos otro semáforo. Entra a 120 en el cruce, vale, perfecto. Y aquí, como os digo, ponemos el otro semáforo. Vale, importante, ahí estaría. Y ahora la otra línea que no hemos construido aquí semáforos, por esta línea iría hasta que encontramos el cruce. Y aquí necesitamos otro semáforo, perfecto. Vale, lo he hecho un poquito, bueno, detrás, pero tampoco importa. Eso quedaría por aquí, y aquí ya sí que estaría ese semáforo. Nos aseguramos que está ahí en el lado derecho. Vale, pues se supone que ya tendría que funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comprar la locomotora que os he dicho, porque todavía le queda vida a la otra. Si no, pues renovamos las dos a la vez, aunque a esta segunda que compre le quede más vida, pero bueno, no pasa nada. Entonces vamos a comprar esta, 50 kilómetros hora hemos dicho, importante. Y vamos a comprar los vagones cisternas. ¿Cuántos? Bueno, pues tiene una capacidad de 5. Vamos a comprar uno. Vamos a aumentar un poquito esto de velocidad para que vaya un poquito más rápido. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. No sé cuántos vagones son, 12 si no me equivoco. Sí, 12 vagones, 60. Yo creo que podemos... puede funcionar, ¿eh? Petróleo crudo, combustible, ahí lo tendríamos. No sé dónde está el otro tren, a lo mejor le he cometido el fallo. No, el otro tren está llegando a la estación, vale, perfecto. Es para que más o menos no se junten, ¿no? Estén ahí nivelados, ¿no? En ese sentido. Vale, aquí cogería todo. Es que fijaos, está cargando y aún así 182. ¿Este cuánta carga tiene? 60 también, vale. Pues hemos hecho los dos trenes iguales. Eso nos viene genial. Vamos a ver luego, dentro de... bueno, cuando pase un rato, vamos a ver las ganancias, porque probablemente aumente. Mira, nos hemos quedado ahí bastante tocados por comprar tantos vagones, pero creo que lo podremos recuperar dentro de poco. Vale, ¿cómo va la estación del ejido Crow City? La línea lo tendríamos. Es la línea verde, si no me equivoco. Esta línea 2, ¿no? Ahí quedaría. Tenemos, bueno, pues ahí estamos sacando un poquito más de dinero. Pero beneficio todavía, pues tenemos que... Mira, esta ya está funcionando. Perfecto, vamos a cambiar. Aquí hay una, vamos a cambiarla y la vamos a colocar aquí. Entonces le damos... Bueno, no hace falta, vamos a quitar esta... ¿Qué línea es? La de Sagunto es la... no sé cuál es. La línea urbana, chicos, es la...
A ver, la marrón, vale, esta línea 1. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar esta parada, como digo, de aquí. Ahí quedaría, vamos a comprar esta parada y la pondríamos en este lado derecho, si me dejas, lo más cerca posible a la estación, ya lo sabéis. Y ahora rápidamente ponemos esta línea, le damos a quitar esta tercera parada, ¿no? Si no me equivoco, es la parada 1, la parada 2 y la parada 3. A ver, vamos a quitar estas. Vamos a darle un momentito al pause, vamos a quitar todas estas y las volvemos a poner. Entonces sería agregar parada, le damos que venga desde aquí, incluso podríamos hacer una cuarta por esta zona, pero bueno, de momento tampoco es tan grande. 1, 2 y 3, ahí estaría, le podemos dar al play, esto ya empieza a funcionar, ahí tendrían todas las paradas. Y vamos a ver si la gente se empieza a animar. Aquí cuántas personas hay, 4, bueno, pues ya algo se está moviendo. Esto imagino que irá vacío de momento, 0 de 24, va bastante lento, alcanza la velocidad, sí, 50 km/h, pero como veis es muy lento. Y aquí pues de momento no hay gente. Lo que vamos a tener que hacer va a ser una línea urbana antes de dejar esto. Entonces vamos a colocar la línea urbana. Vamos a ver el tema de comercio y demás. Vale, pues esta quedaría por este lado derecho, ahí, que pille cerca de lo que es esta estación. Vale, la siguiente se va a ir a zona residencial. Aquí incluso vamos a ponerla aquí que abarque. Bueno, es que aquí ya abarca toda esta zona. Entonces vamos a colocarla pues por ejemplo ahí, esa es. Haría el giro y, bueno, es que aquí tampoco. Vamos a colocar 4, vamos a colocar 4, otra aquí y otra aquí. Es como una especie de cruz. Entonces, mira, así cogemos toda esta zona, ¿no? E incluso la podríamos colocar aquí para que haga el giro. Y este giro lo tendría que hacer así. Yo creo que puede girar sin ningún problema, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vamos a colocarla aquí de todas formas, porque esta está bastante más cerca. Vale, tendríamos ahí las 4 paradas, vamos a darle a nueva línea y colocaríamos 1, 2, 3 y 4. Vale, eso es lo que el recorrido que haría. Vamos a colocar una advertencia: tren 1 ha alcanzado el final de su vida útil. Claro, es que no he puesto vehículo de sustitución, que esto lo voy a tener que hacer, los vehículos de sustituciones, ya que tenemos muchos nuevos. Antes de que se me olvide, vamos a colocar la cochera, que la tenemos por aquí de... No, perdón, cochera, aquí estaría. Vamos a colocarla en algún lugar, pues mira, esto por ejemplo, así que no estorbe ni a las casas ni a nada. La colocaríamos por aquí, perfecto. Y vamos a comprar vehículos, vamos a comprar los nuevos, ya. Tal era una era en realidad un carruaje accionado por motor, construido por Benz. Fue el primer autobús del mundo que recorría el tramo de tal en Alemania. Vale, pues 6 pasajeros, 20 km/h, como veis pues ya alcanzan un poquito más. Vamos a colocar pues un par de ellos, yo creo que con un par de ellos hay más que suficientes. Y les vamos a mandar a la línea, aunque antes de eso vamos a nombrarla, ya que la tenemos. Vamos a nombrarla, que es la línea más o menos así morada, es esta de aquí. Vamos a ponerla, simplemente para no liarnos, vamos a poner el quinto, en mayúscula, que es como me gusta, el quinto pino. Ahí quedaría, vale, perfecto. Y ahora simplemente sería darle a la cochera otra vez y asignar todos a el quinto pino. Ahí estaría, vale, pues ya estamos moviendo más a la gente por toda la ciudad para que se animen también a ir en el tren. Y bueno, chicos, pues la verdad que esto poco a poco vamos evolucionando todo, ¿no? Está quedando bastante bien. Mira, fijaos, ya tenemos dinero. No sé cómo irá, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Los trenes están funcionando, no se paran mucho en los semáforos, como estamos viendo. Eso quiere decir que los hemos colocado bien, están en buen lugar. Simplemente se tienen que parar cuando llegan a una estación, que es donde solo tienen un andén, una vía. Pero por lo demás, creo que bastante bien, ¿no? ¿Cómo va el petróleo y el combustible? Mira, ahí está dejando más. Y ya alcanzamos un poquito más, ¿no? De ese 500.000 que estábamos ganando, incluso... Puede que lleguemos al millón, al millón de beneficios, no lo sé, pero este cuando deje todo el petróleo crudo, ahí ganaremos bastante y puede que lleguemos al millón. Así que chicos, fijaos, porque aquí hay 27 personas esperando, aquí hay 15 personas y aquí, ¿qué línea, qué parada es esta? A ver, vamos a verla, es la línea negra y solo hay 2 vehículos, pues esto tiene que cambiar, tiene que cambiar y vamos a comprar vehículos de carretera, que ahora mismo no sé qué vehículos hay. Incluso vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, chicos. Le damos al... Mira, este. Enviar a la cochera y... había uno por aquí que era directamente enviar a la cochera y vender todos, ¿no? Enviar todos los vehículos a la cochera y venderlos al llegar. Ahí lo tenemos, vale. Y ahora lo que vamos a hacer
esta línea va a ser comprar vehículos. Vamos a comprar los nuevos vehículos y vamos a comprar 1, 2, 3, 4 y 5 vehículos. Una locura puede ser. Pero bueno, lo importante es mover a toda esa gente que está esperando en las estaciones, en la estación, para que funcione. Sobre todo la línea con Simulator, ¿no? Para que venga mucha más gente a la estación y que empiece a funcionar. Vamos a ponerla, es la línea morada. Hemos dicho, la línea negra, vale. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya está saliendo todos de la cochera. Vamos a echar un vistazo aquí en primera persona. Ahí lo tenemos, chicos. Y bueno, pues me voy a despedir por aquí en Elegido, que necesita un nombre también original, que os lo dejo en vuestras manos, como hemos estado haciendo con todos los nombres en el mapa. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón. Gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie. Cualquier tipo de comentario, sugerencia, lo podéis dejar abajo, porque leo todo, leo todos los comentarios. Es una cosa que me encanta de mi canal, ya lo sabéis. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!